Seguimos en este curso de ajuste de instrumentos electrónicos en el séptimo encuentro Música Madera Laudería. En este momento vamos a ver lo que son los trastes. Aquí es importante considerar diferentes factores. Hay muchos tipos de trastes. Hay trastes muy pequeños, los mini, o hay trastes muy grandes como los extra jumbo. Las diferencias son sobre todo en cuestión de ejecución del instrumento. También importa mucho cómo se instalan los trastes. Algunos tienen unos ribetes externos, otros no lo tienen, y eso es muy importante para el técnico o el laudero saber. Hay que detallar muy bien los trastes en cuestión de su ajuste, tanto las alturas para que todos estén bien nivelados, para que algunos, si en caso de no estarlos, hay que rectificarlos, ponerlos al mismo nivel, hay que coronar también el traste y hay que después pulirlo. Hay algunas indicaciones de contracción de madera que son muy evidentes cuando el traste en las partes laterales, que son estas, se siente cómo sale. Ahí es muy importante volver a rectificar, volver a pulir, y con ciertas herramientas especializadas tenemos que hacer nosotros algún cierto tipo de limpieza, como es este de aquí. Es importante mencionar que hay muchos tipos de trastes, además de las alturas y los grosores. Algunos son como estos, los más tradicionales, simétricos, aunque existen otros también asimétricos y de diferentes materiales, como puede ser níquel, como puede ser acero, como pueden ser algunos como Evo, que son hipoalergénicos, entre muchos otros que existen en el mercado. Otro de los factores importantes y cruciales en el instrumento son los puentes. Hay diferentes tipos de puentes y diferentes materiales. Algunos de los puentes más conocidos son como este o este, que son puentes fijos. Este de acá, que es un Floyd Rose, que es un puente flotante. También tenemos los Tunomatic, que son fijos, pero están divididos en dos partes, lo que es el puente y es el tiracuerdas. Y existen otros distintos como puentes semiflotantes. También hay materiales, hay de níquel, hay de aluminio, hay de acero, también hay algunos de titanio, hay de bronce, hay de latón, entre muchos otros. Es importante la selección del puente porque algunos nos dan algunas alternativas posibles que otros no nos dan. Por ejemplo, algunos es mucho más fácil radiar los addons y otros ya vienen el radio permanente, que si bien se puede modificar, es mucho más complicado hacerlo. También importa el material que utilizamos, ya que algunos nos ofrecen mucho más tono por la densidad del mismo material. Aunque algunos también tienen, como por ejemplo los flotantes o semiflotantes, tienen un bloque en la parte inferior que se funciona para estabilidad y para el tono. El puente es una de las partes más importantes en la selección a la hora de construcción o hacerle un upgrade a un instrumento que ya tenemos y queremos dar estas mejoras tonales y de estabilidad. Ahora vamos a hablar de las pastillas. Las pastillas son el primer elemento en nuestro circuito eléctrico y son una fuente importante de cómo va a sonar la guitarra. Hay muchos tipos de pastilla. En este caso tenemos unas Fender Noiseless, que son single coil, pero al ser noiseless nos van a reducir un poco el ruido de tierra normal que tienen las single coils. Hay varias marcas de pastillas, como pueden ser las Fender, las Seymour Duncan, las EMG, Bartolini, entre muchas otras que pueden elegir. También va a depender mucho su construcción, ya que eso influye directamente en el tono que genera el instrumento. Por ejemplo, en pastillas single coil el sonido va a ser un poco más flaco, más agudo, por así decirlo. En cuanto a humbuckers, como lo son las Seymour Duncan, las que vienen de fábrica en las Les Paul, nos van a dar un sonido mucho más robusto, con mucho más cuerpo y calidez. Esto porque tienen dos sensores que nos van a hacer una suma de señal. Otro factor importante es la nivelación de las dos pastillas. Con esto me refiero a que las dos generen el mismo nivel de amplitud o bien volumen al estar conectadas al amplificador. Para esto cuentan con unos tornillos que nos permiten nivelar su altura. Podemos bajarlas o subirlas para así nivelar ese sonido. También es importante la distancia que se encuentran de las cuerdas. Si se encuentran muy arriba, podrían generar que la cuerda vibre contra la pastilla y generar sonidos no deseados. Si están muy abajo, el sonido puede ser con muy poco volumen y muy poca ganancia. Para esto, tendríamos que dejarlas aproximadamente a 2 milímetros, un poquito más. ¿Para qué? Sobre las alturas, también hay que considerar la ganancia que generan nuestras pastillas.
algunas pastillas como la single coil generan ganancias muy bajas, por lo que la altura de las pastillas debe ser un poquito más cercana a las cuerdas, a diferencia de pastillas como las Nazgul o las Sentient de Seymour Duncan, que generan ganancias mucho más altas. Requeriríamos bajarlas un poco más para que no distorsione la señal indebidamente. En las pastillas también encontramos tornillos o en los costados de las pastillas, en el agujero de la donde va introducida, o bien sobre el puente, como en este caso. También, en cuanto a otro tipo de pastillas como las Seymour Duncan, los encontramos a los costados donde van a ir los tornillos y van a contar con un marco superior en el cual van a estar atornilladas. En cuanto a las Bartolini y otras de este estilo, sobre todo debajo, encontramos cuatro tornillos que van a ir sobre y debajo de la pastilla. Con estos podremos nivelar nuestra pastilla. El último de los elementos que es muy importante de los instrumentos musicales eléctricos es la electrónica. Y aquí hay muchas variedades. Hay diferentes tipos de potenciómetros, desde los lineales, pueden ser el audio, pueden ser la diferencia en sus resistencias. Hay algunos que son simples, hay otros que son dobles, hay algunos que son push-pull. Hay una variedad muy extensa. Es muy importante también considerar que el instrumento musical tiene una serie de potenciómetros y configuraciones en la parte interna. En este caso, por ejemplo, es uno sencillo, tenemos un volumen y tenemos un tono y tenemos un selector de tres pasos. Para esto tenemos algunas pastillas, como pueden ser las clásicas para Telecaster, ¿no? Fender, donde la configuración es relativamente sencilla para un técnico, para un laudero que se dedica a este tipo de instrumentos. Hay algunas otras configuraciones que son mucho más complejas, como pueden ser la de este instrumento de aquí junto. Este instrumento ya tiene una serie no solamente de potenciómetros, sino de electrónica que ayuda a generar otros elementos como el piezoeléctrico. Para esto necesitamos sistemas que son activos y requieren alguna pila para que puedan funcionar. Para la limpieza de estos electrónicos es importante utilizar elementos que no dejen residuos. El WD-40 es un elemento que nos ayuda mucho para la parte electrónica, sobre todo para quitar pelusas, pero para la parte electrónica lo importante es isopropílico, porque no deja residuos, porque evapora muy rápido y se puede limpiar muy fácilmente toda la electrónica, tanto switches como potenciómetros, como jacks, entre otros elementos. Algo muy importante es considerar cómo se tiene que dar mantenimiento y limpieza a un instrumento y a las áreas eléctricas del mismo. Si bien es cierto que ir con un técnico o un laudero puede facilitarnos y nos puede dar certeza de que el instrumento va a tener un mantenimiento correcto, cuando algún músico está afuera tiene que tener algún conocimiento de cómo poder hacerlo. Lo más importante de limpiar los potenciómetros o la electrónica en general es utilizar alcohol isopropílico. Esto se puede llegar a conseguir en tiendas de electrónica, donde hacen limpiezas, donde venden accesorios, o materiales para limpieza de computadoras. La ventaja de ese material, que casi siempre se aplica como un tubito, como un tipo spray, es que se evapora muy rápidamente, no deja residuos y elimina todo lo que hay dentro, como polvo o algunas cosas que pueden mantener humedad o pueden generarnos ciertos ruidos indeseados en el instrumento musical, ya sea en cualquiera de los componentes o a veces en las mismas pastillas. En las siguientes cápsulas veremos algunos de estos elementos aplicados para, más puntualmente, para que puedan ver cómo se desarrollan este tipo de mantenimientos.